levantamos para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Hermanitos amados, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, vamos a estar leyendo una porción de las Sagradas Escrituras para darle continuidad a estos temas que hemos venido desarrollando. Capítulo 10, el versículo 21. Lucas 10, 21. Dice la palabra del Señor tal como está escrita. Ahí me avisa cuando lo tenga. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre. Siga leyendo: Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento, si es tan amable, hermanito. Como algunos de ustedes no son fieles en venir todos los lunes, quizás hasta los mismos líderes, ¿verdad? Y alguno que otro hermanito que está siendo anfitrión, o algún servidor, porque hoy las personas se les caracteriza como una de las iglesias del Asia Menor. Pero ¿cómo se le caracterizaba una de las iglesias del Asia Menor? Hoy se ha caído en una frialdad terrible, en una apatía hacia la palabra, y no se considera que todos los días nosotros tenemos que comer. Si alguien, por ejemplo, no desayuna, a no ser que se haya sido llamado a hacer un ejercicio espiritual, no hay problema. Pero si alguien no lo hace y no desayuna y pasan las horas, se debilita. Que no dijéramos, si alguien no almuerza, se debilita. Si alguien no cena, se debilita. Pues muchas personas no consideran que, así como el cuerpo necesita del alimento material, así el alma de nosotros necesita de la palabra. Una persona que no se alimenta de la palabra es desnutrido. Una persona que no se alimenta de la palabra es susceptible al enfriamiento, es susceptible a alejarse de Dios, y cuando menos viene a sentir, dice estas palabras: ya no siento nada. Entonces ese ya no siento nada, ya la palabra no me cala, es porque ha habido un precedente negativo, una raíz del problema. Cuando hay cero búsqueda, cuando no hay interés de congregarse, interés en la palabra, sepa que todo lo que viene por demás, por lo demás en adelante, es un desastre y es una agonía espiritual, la cual usted no la podrá abastecer esa hambre con las cosas del mundo ni con cambio de la iglesia. Es usted el que lleve el mal a otra congregación el día en que usted se vaya de acá, porque es usted el que se ha descuidado. Mientras nosotros seguimos presentando la palabra y alimentándonos, seguimos nutriéndonos y seguimos hacia adelante en victoria, porque esa tiene que ser la vida del cristiano, en victoria. Muy bien, quiero dar el resumen por aquellos que se enfriaron y no han estado viniendo, ¿verdad? Aquí no es válido eso del enfriamiento, aquí no es válido. Es válido en otros lugares, pero el enfriamiento aquí no es válido. Tenemos que estar encendidos en el fuego del Señor. Hemos estado hablando todos estos lunes acerca del estudio del ministerio del Espíritu Santo. Si usted se recuerda, ya vamos a conocer el nombre, ¿verdad?, del ministerio, es decir, el estudio del Espíritu Santo. Pero hoy estamos hablando del ministerio del Espíritu Santo a Cristo. Pero ¿cuál es ese ministerio del Espíritu Santo a Cristo? Decíamos que el Espíritu Santo ministró a Cristo de muchas maneras. Esto no lo he sacado yo de mi cabeza, me lo he inventado o lo recibí por una revelación, porque hay tanta gente loca que solo soñando pasa y solo teniendo revelaciones pasa. Entonces la gente no lee la palabra, solo vive de revelaciones, vive de emocionalismo. Nosotros tenemos que aprender
que el único recurso del cristiano, la única revelación a la cual tenemos que prestar atención es a la Biblia. No a revelaciones extrañas, no a sueños extraños, es esto. Toda revelación que el ser humano tenga, no importa cómo se llame y cuántos años tenga de congregarse, y todo sueño que alguien tenga, el colador de todo sueño y revelación es la palabra del Señor. Entonces, por eso le decía, esto no lo he inventado yo, estoy estudiando la Biblia. Tengo mis herramientas, tengo fuentes. Hay teología a la cual uno tiene que recurrir para presentar la palabra. Entonces, esto del Espíritu Santo ministró a Cristo de muchas maneras. No es como aquella locura que la gente dice. Estoy insertando esto porque es muy importante. Aquella locura que la gente dice, ah, sí, toda la revelación, todo lo que viene por delante, todo lo que uno recibe, esa es la manera en la cual Dios opera. No, señores, la manera en la cual Dios opera es a través del poder del Espíritu Santo y su palabra. No hay otra manera. Entonces, por eso es que inserto esto, que es muy interesante. Si el Espíritu Santo ministró a Cristo de muchas maneras, ¿cuáles son esas maneras? Eso es lo que hemos estado estudiando acá el día lunes. Las muchas maneras en que el Espíritu Santo, es decir, la tercera persona de la Trinidad, ministró a Cristo. Veíamos la primera, el Espíritu Santo profetizó sobre su ministerio. Ya estaba escrito, todo lo que el Espíritu Santo inspiró, profetizó en el Antiguo Testamento, se cumplió cuando Cristo vino hace 2021 años a esta tierra. Eso lo desglosábamos hace muchas semanas atrás. Y el segundo aspecto, cómo el Espíritu Santo ministró a Cristo, la segunda manera, es que el Espíritu Santo implementó su concepción virginal en su nacimiento. Fue algo sobrenatural en ese ministrar del Espíritu Santo, aparte de profetizar. Ya hemos visto dos aspectos importantes, es decir, dos maneras. Veíamos también la tercera manera, cómo el Espíritu Santo ministró a Cristo, es cuando el Espíritu Santo descendió sobre el bautismo. Después que Juan lo sacó del agua, el Espíritu Santo descendió de manera simbólica como paloma y se posó sobre los hombros del Cristo glorioso, del Mesías, del ungido. Esa es la tercera manera. La cuarta manera en que el Espíritu Santo ministró a Cristo, decíamos también, el Espíritu ungió a Cristo para predicar. Esa es la manera en la cual el Espíritu Santo accionó, hermano, en pro del mismísimo Hijo de Dios. La quinta manera que veíamos también es que el Espíritu Santo empoderó a Cristo. Todo lo que Cristo tuvo, razón dijo estas frases, todo poder me es dado en el cielo como en la tierra. Todo lo que él realizaba, milagros, era porque desde un inicio el Espíritu Santo lo empoderó a él. Es decir, que el Espíritu Santo siempre estuvo de por medio en el ministerio del Hijo de Dios. Otro de los aspectos importantes o maneras en que el Espíritu Santo ministró a Cristo es la sexta, el Espíritu Santo lo llenó, aparte de empoderarlo, lo llenó. La séptima manera en que el Espíritu Santo ministró a Cristo es que el Espíritu Santo lo dirigió. Allí nos quedábamos la semana anterior, dirigió, daba su dirección. Él no daba un paso, sino era el Espíritu Santo el que lo dirigía. Fue el Espíritu Santo quien lo impulsó ir al desierto donde él emprendió 40 días de ayuno, ¿se recuerdan? Entonces era la séptima manera, la octava manera, el Espíritu Santo se regocijó con él. Esto es lo que hoy vamos a estudiar. Si nos alcanza el tiempo, vamos a terminar las otras maneras en que el Espíritu Santo ministró a Cristo. Pero es aquí donde voy a centrar mi atención. ¿Cómo? ¿Cuál es esa otra manera, diría alguien? Quiero saber esa otra manera en que el Espíritu Santo ministró a la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús. Bueno, aquí dice el Espíritu Santo se regocijó con él. Esa es otra manera. Pero ¿cómo se regocijó con él? Veamos esto, hermano. Y si usted lo entiende, va a entender el versículo. El Espíritu Santo estaba en todo lo que el Hijo de Dios realizaba aquí en la tierra y estuvo en todo lo que sucedía allá en la eternidad pasada. Cuando decimos la palabra eternidad pasada, es cuando todas las cosas tuvieron su inicio. Allí había una comunión entre los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No estamos hablando de tres dioses, sino un solo Dios con tres personalidades diferentes. Una cosa es el Padre, otra cosa es el Hijo, otra cosa es el Espíritu Santo. No son títulos, escúcheme lo que le estoy diciendo. Los de la fe en Jesús, que son unos grandes herejes, hijos de Satanás, dice que son títulos.
Esa sexta dicen que son títulos. No son títulos, son nombres. Son nombres. Son nombres. Son personas diferentes la una con el otra. Ellos dicen, aunque hablan, hoy están insertando en sus enseñanzas, sí entendemos que hay un Padre, dicen ellos. Por eso es que confunden a los mediocres que no leen la palabra ni vienen los días lunes aquí. Los que no aprenden doctrina y son llevados por todo viento de doctrina y emocionalismo. Ya no siento nada, allá me voy a ir porque allá hay cumbia. Ese tipo de personas no es estable en la doctrina. Una persona que no sea estable en la doctrina es digna de lástima. ¿Por qué es digna de lástima? Porque esa persona no ha construido su casa sobre la roca, sino que sobre la arena. Y cuando vienen los turbiones, los vientos recios, la casa se cae. Pero una persona que ha sentado, hermano, su fe en el verdadero fundamento, ha sentado su casa, su fe sobre la roca inconmovible de los siglos, esa persona que ha sentado su fe sobre principios, sobre la misma fe en el Hijo de Dios, su casa no caerá aunque vengan los turbiones, aunque vengan vientos de doctrina extraños, no caerá su casa. Estos tipos engañan a los cristianos. Ellos no buscan amigos a quien enseñar. Ellos buscan a los cristianos mediocres, aquellos que no se congregan, aquellos que están pasando el tiempo, pasando el agua en una congregación. A eso, a ese tipo de creyentes que no tiene fundamento, son los que buscan y les dicen: no, entendemos que hay un Padre, sí entendemos que hay un Hijo, sí entendemos que hay Espíritu Santo, pero dicen estos tipos, el mismo Cristo es el mismo Padre. Oigan lo que dicen: el mismo Espíritu Santo es el mismo Hijo. O sea que hay una, uno puede, hermano, dirigirse a ese tipo de sectas al bautismo. Pero no es simplemente la fórmula, el cambio de la fórmula bautismal, sino que hay una aberración doctrinal tan enraizada, tan profunda. Hay un trasfondo de esa aberración doctrinal que muchos no le entienden. Pero hoy estoy dando esa pequeña reseña. Jesús es uno, es una persona. El Padre es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Es decir, que el Espíritu Santo no es el mismo Jesús. El mismo Espíritu Santo no es el mismo Padre. Son tres personalidades que tienen diferentes tipos de funciones. El Padre derrama misericordia, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica y redarguye y nos guía. Él es el Paracleto. ¿Están oyendo, iglesia? Hola, que absorbamos la enseñanza. Escriba lo que es relevante y no lo olvide, para que ustedes sean cristianos con fundamento, cristianos con solidez doctrinal y no sean movidos por nada. Entonces, si había una relación de estas tres personas en la eternidad pasada, escúcheme, esa relación que hubo en el momento de la encarnación no se interrumpió. No se interrumpió. Si usted es observativo y es analítico, el Espíritu Santo, el Padre no interrumpió esa comunión, ni el Hijo interrumpió esa comunión. A pesar de que el Verbo se hizo carne, no se interrumpió esa comunión. El Padre, cuando el Hijo asimiló una naturaleza igual que la nuestra, el Padre seguía estando con el Hijo. Les decía, creo que fue la semana pasada, o no sé si el martes o el lunes pasado, pero lo mencioné esta semana, una de las facultades que el Hijo de Dios tenía es que el Dios Padre lo cuidaba a él. Dios Padre le proveía a él. ¿Entienden? ¿Y qué no sería entonces del Espíritu Santo? ¿Lo dejó solo el Espíritu Santo aquí? No, estamos hablando de las diversas maneras en que el Espíritu Santo ministró al Hijo. O sea que aquello que había ya, aparentemente alguien diría, se interrumpió. No, el Padre siguió teniendo contacto con el Hijo. El Hijo con el Padre. Por eso es que Cristo, cuando oraba, cuando buscaba a Él en las madrugadas y se apartaba del bullicio, Él platicaba con el Padre, no platicaba consigo mismo, conversaba con el Padre, tenía esa comunión, tenía esa afinidad con Él. ¿Escuchan, iglesia amada? Usted y yo ostentamos ese mismo privilegio. Por eso es que Cristo les enseñó a orar a sus discípulos. Y también a nosotros se nos dejó ese legado de cómo conversar con Dios. Y lo más tremendo es que tenemos esa facilidad. El pecado hacía, hermano, interrupción. El pecado hace barrera entre Dios y los hombres.
Pero como Cristo cargó nuestros pecados y nosotros creímos por la fe en Él, todo aquel que cree por la fe en el Hijo de Dios, Cristo cargó sus pecados y por su llaga hemos sido curados. Él llevó nuestras cargas, Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Todo esto es motivo para que nosotros podamos regocijarnos en Él. Si esto se lo estoy mencionando, entonces eso implica que también nosotros somos bendecidos, porque el Padre sigue estando con nosotros, la iglesia no está abandonada, el Hijo sigue estando con nosotros, la iglesia no está abandonada. Cuando hay pecado, hermano, el que se amuela la vida somos nosotros. Somos nosotros, el Señor sigue siendo Dios, Dios siempre sigue sentado en su trono. Hay un mover de la gracia de Dios y usted no quiere nada, Dios se busca a otros. Esa es la realidad. Pero todo aquel que está bajo la cobertura de Dios tiene esa bendición, tiene protección, Dios sigue teniendo cuidado sobre él, Dios es proveedor, Dios es cuidador. Y no falta toda esa cobertura, porque nosotros, usted y yo, estamos acostumbrados, y es la realidad. Lo que está escrito aquí lo vivimos en la realidad. Si usted lee el Salmo 91, ¿cómo rezan las primeras expresiones del Salmo 91? ¿Cómo rezan las primeras palabras del Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, que tenemos esa cobertura de Dios. Estamos aquí. Ay. Entonces, si no se interrumpió aquello, al venir Cristo a esta tierra, el Espíritu Santo seguía ministrándole a Él. Por eso es que una de las cosas que yo veo en la eternidad pasada, cuando se planeó la salvación del hombre, ahí no hubo tristeza. No hubo tristeza. Aunque las personas, cuando ocurre algo aquí en la tierra, el Espíritu Santo, por lo menos, cuando alguien falla, dice la Biblia que el Espíritu Santo se entristece. Se entristece. Se entristece. Entonces, allá en la eternidad pasada, cuando se tenía que tomar una decisión, hermano, trascendente. ¿Cuál decisión? ¿Qué hacemos con la humanidad? Afectada por el pecado, amolada, proclive al infierno. ¿Qué hacemos? Y nadie de los de allí puede hacer nada. Ni los ángeles podían hacer nada. Ni lo que hay debajo de la tierra podía hacer nada. Entonces, ¿qué hay que hacer para salvar al hombre? La palabra más literal, para salvarlo. Bueno, Cristo dijo: Padre, yo voy a redimirlos. Y la manera como puedo redimirlos, es decir, comprarlos, es derramando mi sangre por ellos. Es dando mi vida por ellos. Y el Espíritu Santo dice, estoy parafraseándolo para que entienda mejor. Entonces, bueno, si tú has decidido ir y dar tu vida por ellos, si ese es el medio de salvedad para los seres humanos corrompidos por el pecado, dice el Espíritu Santo, entonces yo voy. Para que tú desciendas allá, tiene que haber algo que se le llama el misterio de la encarnación. Entonces yo voy y vamos a elegir de entre todas esas mujeres que hay de los hebreos, una. Porque habían cientos de mujeres. Y de esos cientos de mujeres vamos a escoger una. Y dijo el Espíritu Santo, ya sé quién es. Porque cuando Dios elige no falla, Él sabe quiénes son de Él. Y por eso es que María fue la elegida. La bienaventurada, la necesitada de gracia igual que nosotros, no es la diosa. Entonces fue ella la elegida y fue así como el Espíritu Santo se propuso y dijo allí delante de los otros dos personas, no delante de los otros dos dioses, porque solo un dios es, delante de las otras dos personas, dijo el Espíritu Santo, entonces hagámoslo ya. Y así es como descendió el Espíritu Santo. Pero en ese planear, ahí quiero enfocarme, en ese planear en la eternidad pasada, hubo regocijo. ¿Por qué? Porque se planeó la salvación del hombre. Se planificó la salvación del hombre. Lo que Dios planea, es decir, el Padre planea, junto con las otras dos personas, la segunda persona que es Jesucristo, Jesús, y la tercera que es el Espíritu Santo, todo lo que se planea, los tres, siendo un solo Dios con tres personalidades diferentes, todo lo que se hace en el cielo, todo lo que se realiza en el cielo, no falla. Los planes de Dios no son fallidos. Los planes de Dios no son fallidos.
se cumplen. Aunque hayan cosas de por medio que traten de truncar ese plan de Dios o coartar ese plan de Dios, no hay nada que pueda detener el plan de Dios. Entonces allá hubo regocijo. Si allá hubo regocijo, veamos entonces, ya cuando las cosas se tenían que realizar aquí en la tierra. Por eso es que les dije, en la octava manera, es decir, la manera número 8 en que el Espíritu Santo ministró a Cristo, es que cuando ya aquí ya se estaba concretizando, tornándose en la realidad, cristalizándose ese plan de Dios, porque se dio, hermano, 2021 años Cristo vino a este planeta y revolucionó este planeta y anduvo sobre el sitio geográfico de allá de Jerusalén, en el medio, en el Oriente Medio. Anduvo enseñando, anduvo predicando de manera itinerante sobre los diferentes lugares, buscando lo que se había perdido. Porque a eso vino él, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, él se presentó como el medio de salvación. Por eso es que usted va a ver en los evangelios sinópticos, va a ver los yo de la Biblia, los yo de la Biblia. Así como Dios se le presentó a Moisés en la zarza que no se consumía, y esa revelación lo cambió. La panorámica humana de Moisés fue transformada totalmente. Pero ¿cómo es que fue transformada totalmente? Porque allí, en esa zarza, en eso, en ese arbusto, por eso es que algunos expositores dicen, contemporáneos, que arbustos siempre han existido en el Medio Oriente y en Monte Horeb. Arbustos como ese. Pero este arbusto era diferente. Porque en medio de ese arbusto, de esa zarza, había fuego. Y lo tremendo, lo espectacular de ese fuego, que en medio de ese arbusto donde había fuego, salía una voz. O sea que aquel panorama era un panorama sobrenatural, de vivencia, que el que se acercaba a esa vivencia vivía. Vivía, porque había vivencia en ese territorio, como lo hay aquí en ese territorio también. Donde Dios está hay gente viva. Donde Dios está hay gente viva. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Dónde están los vivos aquí? Dios no es Dios de muertos. Y por eso es que usted revisa cuidadosamente el libro del Éxodo, esa experiencia. Yo solamente paso ahí estudiando eso, porque me he enfocado tanto en eso. Que cuando Moisés llegó a ese territorio, pensó que era un territorio igual que en Egipto, como en otros más abajo del monte Horeb, donde él apacentaba las ovejas. Por eso es que él fue acercándose, cuando Dios lo exhorta y le dice: Moisés, quítate las sandalias. Por eso usted, cada vez que venga a la iglesia, quítese las sandalias, señores. Quítese las sandalias. Que esté en este territorio común y corriente. Aquí no vienen a comer pupusas solamente. Aquí no vienen a pasear, a viajar quien les debe. Aquí no vienen a controlar a Juan vendérmela. Aquí no vienen a controlar a nadie, de quién me enamoro. Aquí enamórese de Cristo. Aquí déjese de bayuncadas. Aquí no se va a meter a los servicios a fumar marihuana. ¿Me escuchan? Aquí no van a poner cosas ridículas en la pared, letras, ni números. Ahí ponen, aquí, allá estuve viendo yo mientras estaba, un rotulito que habían puesto. Si alguien conoce a la Marixa, avísenle que aquí me congrego. Déjese de bayuncadas. Aquí, cada vez que nos reunimos, tenemos que venir conscientes que no hay otra cosa a la cual tenemos que venir, que es encontrarnos con Dios. Porque aquí está Dios en este lugar. Aquí hay presencia de la gloria de Dios en este lugar. Pero si algún bayunco viene a enamorarse de un hombre con hombre, o mujer con mujer, o a ver los fallos de Dios, miren la bayuncada a la que venimos, a fijarnos cómo se viste la hermana, a fijarnos cómo anda el hermano. ¡Ay! ¿Y quién va a dirigir hoy? ¡Déjese de bayuncadas!
Déjese de tonteras. Con que no se mira los hoyos usted. Mira que es perfecto. Mira que es santo. Mira que siempre está limpio. Mira que siempre está vivo, sentado en el trono. A ver, débiles venimos. Dios siempre está poderoso. Estamos aquí. Entonces pensamos que este es un sitio común y corriente. Y Dios tuvo que decirle: quítate las sandalias. Y Dios le diría a usted: quítate la bayuncada que tienes. Ya deja de andar metido. Porque es eso lo que tenemos que venir a hacer aquí. Y mira, ya viste quién está allá. La Tenchis. Un día, hermano, yo hice algo, visité un hogar. Y en ese hogar vivía un homosexual. Me recuerdo que lo invité. Y como él nunca pensó que el pastor llegara a su casa, él se sintió como privilegiado. Hay gente que lo estima demasiado a uno. Así como hay gente que lo odia demasiado a uno. Y le siente envidia demasiado a uno. Entonces lo abracé. Y le dije: Dios te ama. Y él se puso a llorar. Y me recuerdo que me dice: pastor, antes que se vaya, me hace un favor. Me quiero tomar 5 fotos con usted, me dijo. Así si algún día usted ve que me estoy tomando una foto con un maricón y aparece en las redes sociales, es porque yo visité a esa persona en su casa. Y me dice: ¿lo puedo abrazar? Me dijo. Ay, dije yo, no hay de otra porque aquí estoy en su casa. Y me abrazó. Ya se parezco de abrazar. Y nadie pensaría que es un homosexual. Pero ese tipo de personas son a las que más tenemos que buscar y no aborrecer ni desechar. Porque en ese momento, cuando yo leí el abrazo, se ponía a llorar. Si ese tipo cometió el gran error de endiosarme, yo no soy Dios, yo soy Wilber Rodríguez, soy igual que usted, de flaco, con errores. Pero mientras yo me estaba tomando la foto, y en esa fotografía sale llorando, y le dije yo: te espero en la iglesia mañana. Y vino. Yo no sé si buscarme a mí, pero vino. El hecho es que vino y se sentó, denoten. Pero que uno tiene que dejar, les digo, las bayuncadas que tiene y dejar de ver los errores de los demás. Dios, viendo nuestros errores, nos ama. Y usted que tiene errores y ve los errores de otro, odia. Está molado, man. Entonces vino y se sentó en la fila. El grande problema fue de que los diáconos no lo conocían, ni la diaconisa. Y en ese tiempo, aquí en nuestra iglesia había la división. Las mujeres se sentaban aparte y los hombres aparte. Dividíamos las familias. Miren hoy qué apuchuchados están. Hoy la esposa no los suelta. Aquí, viejo. Ahora, si alguien no se sienta a la par de su mujer, habría que preguntarle. Entonces, había esa división, ese orden acá, que luego lo cambiamos. Se sentó en el lado donde se sientan los varones, porque a partir de esa conversación él se sintió varón, y como sabía que aquí había ese orden, entonces se sentó al lado de los varones. Y viene un diácono, rápido se fue y le dijo: señorita, le dijo, porque él, no, hombre, si usted lo conociera, su cuerpo es más cuerpo de mujer que de hombre. Cualquiera lo confundiría en la calle y le tiraría algún firteo. Entonces mira el diácono y dice: señorita, le dice, aquí no es su lugar. Y viene y le dice: pero aquí se sientan los hombres. Y el diácono se quedó asustado. ¡Demonio! ¡Demonio! Cometió el gran error de decirle otra vez: allá se sientan las mujeres. Y él se sintió avergonzado y se salió y se fue. Por eso le digo, cuando uno se enfoca en venir a un lugar como este, primero revísese usted. Y cuando se revise, va a entender que el mejor taller en donde Dios va a perfeccionar y a
que a curar nuestras heridas y que a reparar las patas de la mesa y de la silla es este. En esa zarza Dios reparó el corazón de Noé, perdón, de Moisés. En esa zarza cambió su vida. Ojalá que esté entendiendo esto, porque no me estoy saliendo de la línea del mensaje. De ese fuego que no se consumía, la vida fue cambiada. 2021 años posteriormente, se presenta, escúcheme, se presenta el mismo que estuvo en esa llama. La llama era visible y Cristo asimiló un cuerpo igual que el nuestro para que la gente lo viera, lo palparan. Y por eso es que allí en esa transformación que se dio en el Monte Horeb, ese yo soy, Dios se identifica como el yo soy. Por eso es que muchos le llaman a eso la aceidad de Dios, doctrinalmente hablando, la aceidad de Dios. Y vean esto, ese mismo que dice yo soy, pues hombre, como se planeó en la eternidad pasada la salvación del hombre, porque estaba molado, proclive a ir al infierno, y el único medio era redimirlo con la sangre de Cristo, cambiar su trayectoria. Estaban condenados porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aparecen los yo soy cientos de años posteriormente, cuando Cristo aparece en escena, dándole a conocer al hombre quién era él. Y allá aparecen los yo que dice: yo soy el buen pastor que su vida da por sus ovejas. Púntenlo. Y aparece el otro yo soy que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El yo soy. Y luego este es el que más quiero enfocarle a usted. Aparece diciendo: esto yo soy es como decir yo soy tu solución, pero este es el más espectacular. Y Cristo dice: yo soy. No olvide lo que le dijo a Moisés allá. Ahí está ahorita, humano. Y dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. La solución al problema del ser humano amolado en el pecado. Y dice otra frase: yo soy. Y dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tiniebla. Ay, hermano. Y aparece otro yo soy también ahí, porque ya dio el aviso que él es la solución a los problemas del ser humano, de su pecado. Él es el medio. Por eso es que Pablo, allá cuando escribe en una de sus epístolas, dice acerca de Cristo, que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo es el medio. Cristo, como dijo alguien, es el que medía entre el cielo y la tierra. Por eso fue enviado desde allá, porque de aquí para allá nadie podía ir allá, pero en cambio de allá para acá sí podía ir, venir. De aquí para allá nada, aunque el hombre ostentara religión o sectarismo o inventara la adoración a muchos dioses, no podía ir de aquí allá, porque es inepto, es pecador, es corrompido, es putrefacto. Pero en cambio de allá para acá lo santo puede venir a lo putrefacto, porque lo putrefacto no afectará a lo santo. Por eso es que cuando Tito escribe en su epístola, dice que para aquel que es puro, todas las cosas son puras. Cristo podía tocar un cuerpo inmundo y no se corrompía, es decir, no se ensuciaba, no se hacía inmundo. No podía hacer eso. El hombre inmundo no puede tocar a Dios. Por eso es que cuando el profeta Isaías contempla la misma gloria de Dios, cayó tirado al suelo. ¿Por qué cayó tirado? Porque no hay quien vea a Dios y viva. Por eso es que Cristo descendió, porque descendiendo a lo corrompido podía hacer esto, ofrecer la oportunidad de salvación.
Y ese yo soy la puerta. Ese yo soy la puerta. Ese es el kit de todas las cosas. Ese es lo que el hombre necesita. Y si el hombre entra por esa puerta, entonces viene el otro yo soy. Y dice Cristo a Marta, se lo dijo. Le dice: yo soy la resurrección. No sé si estamos aquí. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiero preguntarles algo. Levántenme la mano. ¿Cuántos de ustedes han entrado por esa puerta? Entonces se van a condenar. Le dije aquella puerta. Y ustedes no entendieron. Porque alguien puede entrar por esos dos portones. Entrar y salir lo mismo. Y sale en un estado peor porque es más responsable. Porque no vive la palabra, no guarda la palabra. Y esta palabra es la que nos va a juzgar en el día postrero. Cuando usted entra, aquí viene la pregunta más lúcida. ¿Cuántos han entrado por la puerta que es Cristo? Entonces para usted ya no hay muerte. ¿Me entienden? Si alguno de ustedes se nos adelanta en esta cepa delta, usted no muere. No anden afligidos, hay mucha gente que anda afligida. Cuidado, la cepa, no veamos a la iglesia. La cepa delta. Aquí no hay ninguna cepa vieja, ni delta, ni casino, ni Baronec. Cepa delta, dice. Aquí no hay ninguna de esas cosas infernales. Aquí hay dominio de Dios sobre sus hijos. Y si alguno se va es porque era su día, pues. Ahí vienen con miedo. Hermano, me dijo un hermanito, y van a ser igual las células. No vamos a cerrar células porque no transmitimos en línea. Ya estamos transmitiendo en línea. Ya lo estamos haciendo en línea, a todo color y en directo. No teman a la muerte, porque no somos de la muerte. Tenemos vida en el Hijo de Dios. El morir para nosotros es ganancia, pues. Porque entró en la puerta. Y el que entra por la puerta dice: yo soy la resurrección. Y el que en mí cree, aunque esté muerto, 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 vivirá. El día en que sea el arrebatamiento de la iglesia, los primeros que se levantarán es los muertos en Cristo. Es que cuando uno va al cementerio no es a llorar, sino es hasta pronto. Muy pronto nos vamos a ver. Eso es todo. Entonces, hermanitos, ante este yo, así como cambió la vida de Moisés, su trayectoria, lo capacitó, lo comisionó, lo llamó. Aquí el Señor venía con una misión: dar su vida en propiciación por nuestros pecados. Entonces, al cumplirse, al cristalizarse ya esa obra, esa misión, ¿cómo cree que se sentía el Padre? ¿Cómo cree que se sentía el Espíritu Santo? Claro, en la carne, en la humanidad del Hijo, no fue fácil. Si usted lee el libro de Génesis, el libro de uno de los evangelios sinópticos, que sea Mateo, Lucas, Marcos, va a encontrar esto. Dice que Cristo en el Getsemaní se entristeció y dijo estas frases: mi alma, dijo el Señor, está angustiada hasta la muerte. Porque la copa que él habría de beber era una copa amarga. Y fíjese, hermano, que dice la Biblia que cuando él estaba orando allí mismo en Getsemaní, de manera paralela en los otros evangelios, dice la Escritura que de su frente, de su rostro, era tanta la agonía que el Señor sentía de apreciar eso, hermano, que de su rostro manaban como gruesas gotas de sangre. Era una agonía tremenda. Porque sabía, veía lo que le venía por delante.
Pero aquí hay un detalle a considerar. Y es que la tercera persona de la Trinidad estaba con él. Aparte de lo que sucedió en el Getsemaní, porque cuando Dios Padre vio que su Hijo estaba en esa postura, dice que mandó ángeles de arriba. Y dice la palabra de Dios que lo fortalecieron. Si el Hijo de Dios sintió angustia, ¿quiénes somos nosotros? Pero no se preocupe, no estamos solos. Y no, la Biblia dice pues que hay un ángel que acampa alrededor de los que le temen y les defiende. No estamos solos. Y aparte del ángel, cada uno de ustedes tiene un ángel, tenemos el Espíritu Santo, que es el paracleto. Estamos. Pero aquí, ya llegando ese momento, el Espíritu Santo estaba ahí. Estaba ahí. ¿Y qué pasó cuando estuvo ahí? Aquí viene la asistencia. Se regocijó con él. Y es el texto que leíamos. ¿Cuál texto? 10:21. ¿Cerró su Biblia? ¿Cerró su Biblia? No, manténgala abierta. Ahí está en el 10:21. Repitámoslo. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu. Léala. Aquí no está hablando del Espíritu que hay dentro de él. Porque todo cuerpo tiene Espíritu. Somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿cómo está escrita la frase espíritu allí? ¿En minúscula o en mayúscula? Cuando es el espíritu del hombre, se escribe en minúscula. Cuando es el espíritu de Dios, se escribe en mayúscula. ¿Cómo está escrito allí? Ok. Entonces dice la frase. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, como estaba regocijado en el Espíritu, dice la frase siguiente: Señor del cielo y de la tierra, ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños? Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús estaba regocijado en el Espíritu. O sea, diciéndole de esta manera, el Espíritu Santo se regocijó con él, porque ahí estaba con él. Si Cristo estaba regocijado, ¿cómo estaba el Espíritu Santo? Regocijado con él. ¿Por qué estaba regocijado? Por la obra que vendría por delante. Ya se lo dije en el trasfondo, por eso le mostré la eternidad pasada. Allá hubo ese regocijo. No, hombre, ¿por qué? Porque darle salvedad a algo que no sirve, restaurar algo que no tenía compostura, para que me entienda mejor, se lo voy a preguntar a usted. ¿Cómo se siente usted cuando hay almas convertidas aquí? Ay, Dios mío, mal. Yo estaba un día, me invitaron a predicar a Cajutla. Estuve en una iglesia de un hermano que es de una iglesia reconocida. Y yo no sabía, no recordaba quién era. De repente voy viendo que me sale a recibir el pastor. Dije, a ver qué tiene el pastor, quizás está enfermo. Él tiene una prótesis de aquí hasta abajo. No tiene un pie, utiliza prótesis. Y me dice estas palabras. Bienvenido, me dijo, Pastor Wilber. Ese tiempo no había mascarilla, ni se pensaba que iba a venir esto. Entonces, bienvenido, me dijo. Entonces yo no reconocía, porque ya sin cabello, había botado el cabello. Y nos alegramos que esté con nosotros. Y ¿quiere cenar antes o quiere cenar? Yo no ceno, le dije yo, ni antes. Y después me cuesta, porque uno termina con dolor en el diafragma si no sabe utilizarlo de manera, o en el caso mío me gusta más el líquido, o sea, más líquido, porque termina uno de deshidratar. Entonces prediqué, enseñé hora y media y después quédese a tomar un cafecito con nosotros. Entonces me quedé como a las 10:30, andaba yo solo, sin ninguna comitiva,
Y me quedé y me dice, quiero mostrarle una foto, me dijo. Ok. Entonces aparecen las fotos y él aparece como un militar. Y me dijo en estas fotos, ¿usted no se recuerda de estas fotos? Entonces me recordé yo. Y dije yo, ¿dónde nos hemos visto? Y me dice esta palabra, ¿no te recordás que vos me volaste el pie en un enfrentamiento? Me dijo. Yo me quedé así. No fui yo, le dije ya. ¿No te recordás que vos estuviste en una manifestación en tal día, en tal fecha? No. Y si te presento testigos, ¿creerías? Sí. Y le dije, diácono, venga. ¿Usted se recuerda? Sí, este era. ¿Vos sos Wilber, pa? Sí. ¿A vos te decían así? Sí. Sí, pero ya no, le dije yo. Y pensé, vaya, no, todo se fue armando ahí, hermano. Entonces le dije, tú me culpas a mí porque en la guerra todo se da. En las cuestiones donde uno como tonto, como joven andaba, porque uno fue tonto, andando en ideologías que no eran las correctas. Pueblo unido, jamás. Los que hacían eso están engordados y los muchos tontitos están muertos. Entonces le dije yo, ¿para eso me invitaron ustedes? No, me dice, lo que nos alegramos es que como éramos contrarios, me dice, quería mostrarles a todos los hermanos lo que el poder de Dios hace. Entonces vengo yo y me dice, ¿de veras? Sí, pero te invitamos. Pero vengo yo y le digo, me regocijo porque ver estas fotos cuando era un militar y lo que hoy eres, pastor, nombre. Terminamos abrazándonos los dos en la mesa y juntamente con el otro hermano que me delató también. Entonces, y luego cuando yo iba a abordar el vehículo, tenía una Kia, era como una camionetilla en ese tiempo, me llevaba abrazado para el carro y le dice a mi esposa, mira, le dice, yo nunca pensé que él cambiara. Y vengo yo y le digo, hermana, yo nunca pensé que él cambiara, nunca. Pero en ambos hubo regocijo. Yo me alegré, venía llorando en el vehículo. Dije yo, Dios mío, si antes no me cuestió allá adentro en la iglesia. Pero no, ya era pastor. Y todavía él se quedó pensativo, pero una alegría tremenda, porque mientras yo estaba enseñando, yo no sabía por qué se reían, por qué estaban regocijados y por qué estaban siendo bendecidos. Y dije, está pegando la predica. No, él les estaba contando lo del pasado de su servidor, siendo un joven loco. Pero hubo regocijo. Por eso, hermano, al darle a conocer esto, esta historia que se la ilustro ahorita, y la pregunta que les hacía, ¿cómo se sienten ustedes cuando hay un alma convertida aquí? Y nadie respondía nada. Pero para que lo entienda mejor y lo dijera, ¿cómo se siente usted cuando un familiar se convierte? ¿Ah? O más peor, pues, ¿cómo se sienten ustedes cuando un familiar suyo se aleja de la obra? Yo sé que hay tristeza, pero ¿cómo se siente cuando vuelve? Hay gozo, hay regocijo. Para planteárselo mejor y terminar, ¿cómo se sintió el padre del hijo pródigo cuando este regresó? ¿Ah? Triste, salió triste recibirlo. ¡Ay, hijo, me causas tristeza, viejo chuco, cómo vienes! No, a un chuco, como decimos algunos salvadoreños, sucio pues, lo abrazó. Porque Dios nos abraza estando sucios. Se regocija porque la oveja número 100 ha sido encontrada pues. ¿Y qué pasó? Inmediatamente hubo tan grande regocijo que ordenó a sus sirvientes traerle vestuario nuevo, nueva, sandalias nuevas, anillo nuevo. Y después, ¿qué hizo? Era tanto el gozo, el regocijo, que declaró que se iba a hacer una fiesta. Una fiesta se comenzaron, hermano. El regocijo de los israelitas, fiesta, todos los sirvientes estaban ahí, los amigos de la familia, porque había gozo. Ya está cuando viene el hermano de él, el mayor,
El fariseo se sintió enojado. ¿Y esto qué es? Dice. Y le dice: están haciéndole fiesta a tu hermano. Pasa. Yo no. Así hay mucho creyente que cuando se convierte mala cara aquí, o cuando se pasa a alguien que le falló, contento deberían de estar, porque es un asaltante menos, pues. Es un criado menos. Es un peligro menos. Pero enojados se ponen mandándole mensajes a uno. ¡Ay! ¿A quién ponen? ¡Alégrese, viejo! ¡Alégrese, señor! ¡Alégrese, señora! ¡Alégrense, militares! Porque el que era perdido ha sido hallado. El que era muerto ha sido resucitado, pues. Y se enojó tanto aquel muchacho. Yo no. Es que yo he estado aquí en la casa y tú nunca me has dado nada. Bueno, si lo que hay aquí en la casa es tuyo. Si no has tomado nada es porque tú no quieres. Y le explicó: este es tu hermano, era perdido y ha sido hallado. Este es tu hermano, ha sido muerto y ha sido resucitado. Y tú enojado. Si hay regocijo, que no sentía el Espíritu Santo, que ya se acercaba la hora para que todo aquel plan que se había ideado en la eternidad pasada ya se iba a cristalizar. Ya llegaba el momento. Por eso es que el Espíritu Santo se regocijó con Cristo por la salvación de las almas y por haber revelado esto a los grandes y por haberle revelado a los más chiquititos, a los niños, a los no sabios, porque nosotros no éramos sabios ni entendidos, sino que a lo más vil, a lo más putrefacto, a los parias, al desecho de la sociedad, vino el Hijo de Dios. Y por eso es que había regocijo entre ellos. Mira la asistencia del Espíritu Santo. Se regocijó con Jesús. Y ese regocijo no termina. Cada vez que hay un convertido, uno, dice que los ángeles se regocijan, se alegran. Y nosotros así, ¿ves? Alégrense, aplaudan cada vez que hay un alma. Es que es un niño de 3 años. Alégrense, porque ese iba a ser el futuro Al Capone en el país. Un niño, un día predicó una campaña, 30 niños pasaron. Y el pastor bien triste. Yo le dije: 30 adultos, ¿cómo que yo mando? Pues como que yo convierto a la gente. 30 niños, le dije yo. Esos 30 niños de aquí de Armenia eran 30 niños asaltantes en el futuro. Y son 30 semilleros, 30 pastores. Ustedes no están aquí, hermanito. Esa señora que viene así toda rajada de aquí, tatuada. Ay, gente mala. Y no a ellos vino el Señor, pues. A la gente. Ay, miren quién está pasando. Chepe, el violador. Sí, pero ya va a dejar de ser violador. ¿Y quién pasó? Gustavo, el secuestrador. Ya no será secuestrador. ¿Quién pasó allí? La malhablada, la chambrosa, ya no será chambrosa. Porque todo aquel que es cambiado por el poder de Dios ya no vuelve a ser el mismo, pues. ¡Alégrense! 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 Y termino. Cuando Cristo estuvo en escena, les enseñó a sus discípulos a orar. Y ahí vienen las críticas. Este no es como aquel. Este no ayuna. Este es más comilón que Juan. Mire, qué tremendo es eso. Y el Señor tuvo que enseñarles. Es que ellos no pueden ayunar porque cuando el esposo está, es porque hay fiesta. Y si hay fiesta, no pueden ayunar, sino que tiene que haber regocijo. Pero un día el esposo les será quitado y entonces ayunarán. O sea, que había regocijo. No estaban ayunando, no estaban entre. Un día, y ese día es el futuro en el cual estamos nosotros. Es cuando tenemos que ayunar porque fue quitado el esposo. Pero vamos a volvernos a regocijar. Si hubo regocijo del Espíritu Santo, ¿qué no será el regocijo cuando Él dijo: Telestai, Telestai, Telestai?
consumado es. Tu deuda ha sido pagada. Regocijo. ¿Qué no será cuando Él resucitó? Regocijo. ¿Qué no será cuando Él ascendió a los cielos? Regocijo. Y un día va a haber mayor regocijo cuando estemos en las bodas del Cordero. Tú y yo estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan hermosa que no habrá otra igual. Entendamos entonces el papel trascendente del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Se regocijó con Él. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Padre, te damos las gracias por este momento especial al cual tú nos has dado. Gracias por hablarnos a través de tu palabra, por bendecirnos. Es clara, es comprensible. Te pido que inyectes fuerzas a tu pueblo y que aprendan a regocijarse, porque todo el plan que fue trazado 2000 años atrás en la eternidad pasada se cumplió al pie de la letra. Pónganse de pie todos. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia de una manera impresionante. Y hoy, Señor, que habremos de hacer estas dos invitaciones, toca los corazones con el Espíritu Santo. Vengan aquí al frente los que le van a rendir su vida a Cristo por primera vez. Los que son amigos, vengan aquí al frente. Quiero hacer una oración por ustedes. Y si hay alguien que ha caído del Evangelio, pecó y necesita reconciliarse, quiero orar por las personas quienes necesitan reconciliarse en esta noche. Venga, quiero orar por los que van a ponerse a cuentas con Dios. ¿Hay alguna persona en esta noche? ¿Hay alguien que camina aquí al frente? Abandone su silla. Abandone su silla. Usted está pasando por sinsabores en su vida. Usted está pasando por grandes pruebas en su vida. Usted quizá ya no siente la presencia del Señor. Quizás usted hoy hace caso a otras voces que menos a la voz del Señor cuando nos está hablando aquí. Andamos mal. Nuestra comunión ha sido estropeada, pero recupérela. Es que si paso al frente, hermano, la gente me va a juzgar. Usted no viva para el ojo humano, viva para Dios. Y le aseguro que a partir de hoy va a haber regocijo. Va a haber regocijo. Va a haber gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Hay alguna persona quien necesite reconciliarse con Dios? ¿Hay alguien? En vida es cuando Dios concede oportunidades. En vida, muerto en un ataúd, ya no se puede. Por eso es que Hebreo dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. ¿Habrá alguna persona quien necesite reconciliarse? Puede ser que usted se muera esta semana. Y si se muere sin Cristo, va al infierno, va a condenación, señores. Es mejor que nos pongamos a cuentas. Podemos engañar a los hombres, pero a Dios no podemos engañarlo. ¿Habrá alguien quien necesite reconciliarse con Dios? Termino ya. Termino ya. Si no hay nadie, entonces vamos a orar. Padre, llévanos con bien a nuestras casitas, guarda nuestras vidas y despídenos, Señor, en tu paz. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Salimos temprano, 2 minutos para las 8:30.